Primer viernes del 2022, sí, señor y señora. Y yo sé que ustedes quieren seguir con sus propósitos de Año Nuevo y dentro de esos propósitos de Año Nuevo es el alimentarse de una manera más saludable, porque así me lo dejó saber a través de redes sociales. Mire, lo que yo voy a hacer ahora es el tan prometido smoothie, o suavecito, licuado o batido, como también se le conoce. Estoy utilizando algunas fresas, algunas frutas congeladas. Durante todo el año anterior yo le decía, hay que ir aprovechando la temporalidad de las frutas y antes de que terminen vaya usted haciendo sus reservas congelándolas, metiéndolos dentro del congelador en una bolsa resellable. Yo tengo un poco de mango y durazno. Si en donde usted está hoy no tiene este tipo de frutas, es por eso también que saqué un poco de bayas o frutas rojas que tengo acá congeladas. Usted puede replicar la misma receta, el mismo procedimiento, pero con estos otros ingredientes. Ahora voy a utilizar como medio líquido, puede usted utilizar leche de avena, que está de moda, leche de lentejas, que está de moda, que esa sería la traducción, de almendras, leche láctea, que es la de la leche de vaca, o leche de coco. Yo estoy utilizando leche de coco porque sabe que la combinación de la leche de coco con estas frutas tropicales me parece que es un match perfecto. Y de ahí me voy a ir a agregarle fibra. Voy a utilizar fibra de dos diferentes maneras. Lo que tengo en este tazón pequeñito se trata de semillas de linaza trituradas. Normalmente así las encuentra. Si las encuentra en semilla y sin triturar, que mejor, cómprelas a granel para que le cuesten menos, es decir, para que le salgan más baratas. Y después, otra fuente de fibra importante que también es muy, muy accesible y que se consume básicamente en todo el mundo, la avena. Lo que yo voy a hacer es que voy a poner un poco de avena, le voy a agregar la linaza que está triturada y tengo ahí a mi lado izquierdo un superfood o superalimento que es las semillas de chía y justamente lo puse al lado de las hojas de menta porque le explicaba al inicio del programa que la chía es prima hermana o proviene de la prima hermana de las mentas, por eso la tengo aquí. Y ahora, mucho se platica o se dice acerca de, oye, chef, está bien, pero ¿cuál tiene más fibra o cuál es mejor, la chía o la linaza? Les tengo noticias. Le puse o le agregué avena a este batido porque la cantidad de fibra que contiene la chía es mayor que la que contiene la linaza. La chía, como ya lo platicábamos, contiene minerales que son extraordinarios, como calcio, magnesio, que le vienen muy bien a nuestros huesos. Así que mi sugerencia sería que si puede utilizar chía, hombre, pues se anime. Y si no, lo podemos sustituir haciendo este combo ganador, que es utilizando las semillas de linaza trituradas adicionadas con la avena. Más adelante le voy a compartir, porque vamos a utilizar este batido, lo vamos a utilizar para preparar un postre extraordinario, que es el que tengo justo aquí adelante. Lo vamos a adicionar con la chía y le va a venir, pero bonito, bonito. Y además vamos a platicar acerca de que ya estamos en el viernes, como recién lo platicábamos, seguramente se le va a antojar a lo mejor una copita, porque va a venir el partido de fútbol americano que transmite nuestra cadena hermana NBC y yo le voy a decir a través de un nutriólogo, bueno, pues cuáles serían esas bebidas más recomendables para seguir con nuestros propósitos de Año Nuevo. Mientras tanto, mi querida Ara y Martín, voy para allá con ustedes.